claro, él tiene comunicación con su hijo. Mi hijo acaba de cumplir 8 años y le escribió, siempre ha tenido una relación con el celular, y yo le agradezco eso. No, nunca, nunca, nunca. Pues no puede pasar al chuco como ahí. No puede pasar, es por eso, pero la verdad es que estamos muy felices. Mi hijo es un niño muy sano, tiene buenas calificaciones, nos va muy bien. Tiene una mamá que le echa muchas ganas, que trabaja muy duro. Está aquí frente a ustedes presentándoles nueva música. Soy cantante, no soy esposa de nadie, ni novia de nadie. Mi exnovia de nadie. Gracias, Comaye, muchas gracias, ¿eh? No, nunca lo hizo, pero la verdad es que, tenemos mucho trabajo, estamos echándole muchas ganas. Yo lo único que le digo a mi hijo es que es un niño muy amado, que tiene mucha mamá. No, qué flojera, son nomás, él dijo, ya aportar como 140 al mes, que ya en 8 años ya es mucha lana, ¿no? Pero pues la verdad es que no se debe obligar, yo no obligo a nadie a querer, ¿no? Te digo, la verdad es que yo trato de decir, hablar lo más positivo y proteger el corazón de mi hijo. Creo que no está padre usar recursos. Entonces, no está padre como que usar como herramienta de venganza, ¿no? A un hijo. Creo que mi hijo ya está grande y ya sabe. O sea, no le puedes decir mentiras. Él me pregunta a mi mamá, ¿por qué a mí mi papá nunca me ha dado un regalo? Entonces, yo nada más trato de decirlo, pues no sé, mi hijo, pregúntale a él, así como usted le digo. Me hacen preguntas que yo no sé. Yo siempre he sido una madre responsable. A mi hijo no le hace falta nada. Entonces, las preguntas, pues háganselas a él. A mí me va muy bien. Aquí estoy frente a ustedes, cantando, echándole muchísimas ganas. Y a él le va muy bien en la escuela. Le va excelente. Vendo cremas y jabones, si se esperan. Les puedo regalar unas cremitas y jabones, que con eso yo me he vuelto mi propio príncipe azul y con eso sostengo a mi hijo. Claro. Ojalá que la puedan probar. Con eso también apoyamos a familias en Juárez, que también necesitan mucho apoyo. Nos está yendo muy mal en el estado, y más en Juárez, y también en el estado de Jalisco. Entonces, en eso estamos también apoyando a mujeres maltratadas con sus hijos violentados. Gracias.